Norte de China, territorio de los nómadas capcales. Número 2, solicitamos su presencia. Preséntese en el laboratorio. Mucha mierda. Elija un sombrero. Pase. ¿Qué estás mirando? Con ese gorrito ridículo. Con ese gorrito amarillo meado. Protocolo experimental número 4. El experimento del sombrero. Hemos seleccionado a varones adultos de rango social alto o medio alto. Los sujetos se han dividido en función del color del sombrero, como estaba previsto. Esto confirma mi hipótesis de que los grupos humanos se forman por motivos absurdos. Justo lo que pensaba. No hay solidaridad. Enseguida se han dividido. Serán fáciles de manipular. Por fin, llevo 3 días intentando localizarte. ¿Dónde te has metido? Lo siento, mamá, tenía cosas que hacer. Tengo que contarte una cosa. ¿Me pillas en mal momento? ¿No ibas a volver el lunes? No, eso quería contarte. Será un poco... No, ya lo has pospuesto 2 veces. Escucha, Elliot, el tiempo se nos echa encima. Los chinos se están impacientando y no puedo hacerlo todo yo sola. Oigo una voz. Una voz de mujer. A mi compañero. Sí, hay una mujer conmigo. ¿Verdad? ¿Es tu novia? Sí, es mi novia, mamá. ¿Y que tienes novia? Sí, ahora tengo novia, ¿vale? Y una vida amorosa, aunque no lo creas. ¿Y cómo se llama? Claire. Ten cuidado. ¿Ya tienes el billete de avión? No, eso mismo quería comentarte. ¿Recuerdas aquella beca de doctorado en la que participé? Ya te lo conté. Ah, sí. ¿El asunto ese con los indios? Sí. Jamás te la concederán, es evidente. Es para personas muy brillantes. Pues resulta que me la han dado. ¿Sabes? Puede que no sea capaz de... Hijo, es ridículo. Créeme, conozco la selva. Te van a comer vivo. ¿Por qué huyes de mí? ¿Qué he hecho yo para merecer tu odio? La verdad es que tengo curiosidad por ver tus experimentos, ¿qué mamá? ¿Pasa con mis experimentos? Pues que ya no tienen nada que ver con la antropología. El año pasado, con los vomitabas, fuiste demasiado lejos. Ya te he dicho que no quiero hablar de esto por teléfono. Además, yo nunca he conocido... a ningún vomitaba. No sé de qué me hablas. No es así como quiero trabajar. Quiero vivir con la gente. Quiero hablar con ellos, respetarlos, no tratarlos como conejillos de indias. ¿Quién te ha metido eso en la cabeza? ¿Ha sido Claire? ¿Tu novia? Sí, ha sido ella. Ha sido Claire. Claire me ha metido esas ideas estúpidas en la cabeza, ¿de acuerdo? Pásamela. ¿Me dejas vivir mi vida, mamá? Pásamela. No, ni hablar. Está trabajando. La gente trabaja, mamá. La gente trabaja. Vale, escúchame. Si te vas, no te molestes en volver. Lo nuestro se acabó. ¿Te ha quedado claro? Muy claro. Se la capullo. Guayana Francesa, región del Alto Tampoc.
Los Otopis son el pueblo más misterioso del Amazonas. Nadie sabe dónde viven, ni quiénes son. Estamos seguros de su existencia gracias a unas imágenes de hace 30 años. No obstante, corre un rumor acerca de ellos. Los Otopis se habrían adentrado en la selva para huir de la influencia moderna, de la deforestación, de los buscadores de oro. Tras analizar meticulosamente una fotografía, pude identificar una especie de árbol extremadamente rara, la aletiacena, que solo crece en el Alto Tampoc, una región remota de la Guayana francesa. Buenas noches. Verá, estoy buscando a un hombre. Allí oí hablar de un hombre que conocía la selva mejor que nadie y que podía guiarme. Los Otopi han recuperado ese vínculo con la naturaleza que hemos perdido en esta sociedad de mierda. Bueno, verá. Vale, nosotros estamos aquí y mi hipótesis es que ellos están aquí en el curso superior del Tampoc. En efecto, Elliot. Allí moran los Otopi. ¿Entonces podría guiarme hasta ellos? Por supuesto, Elliot. ¿Qué has pasado, macho? No tengo ni idea de lo que cuesta. Tenga. ¿Elliot de Velar? ¿Alguna relación con Chantal de Velar? ¿Con quién? La famosa antropóloga. Ah, sí. Sí, no. Qué extraño. Sí. ¿Por qué? Elliot de Velar, Chantal de Velar, antropóloga. Es que hay muchos de Velabre. Son como los García, ya sabe, están por todas partes. Eres muy valiente, Elliot. Como yo cuando tenía tu edad. De repente decidí trasladarme a Colombia. Ahí fue donde vi por primera vez a un hombre morir. Aquel hombre estaba en el punto de mira del cártel de Popayán. ¿Y sabes lo que hice? No lo sé. Miré al hombre directamente a los ojos y juré vengar su muerte, infiltrándome en el cártel de Popayán. Vaya, ¿y no podía llamar a una ambulancia? Conseguí que me contrataran como contable en una empresa fantasma dirigida por el líder del cártel, Don Orejuel, a cuya hija Manuela seduje, lo que me permitió convertirme en la mano derecha de Don Orejuel y seducir a Don Orejuel a la vez. Ah, lo amaba con locura. Manuela jamás me lo perdonó. ¿Pero al final destruyó el cartel de Popayán ese? No. Lo que trato de decirte, Elliot, es que nunca debes convertirte en el amante de una mujer y de su padre al mismo tiempo. Vale. No es que sea muy común. ¡Mire, bromelias! Voy a mear. Yo también tengo que mear. ¿Vais a ir los dos juntos? Estoy harto de tus planes de mierda. ¿Por qué no lo atacas tú con tu machete? ¿Con mi machete? ¿Estás loco? Cálmate, Yaguatí. Esta noche esperamos a que se duerma. Le robamos la pasta y nos esfumamos. Ni hablar, olvídate. Yo me quedo con la pasta. Todavía me debes dinero. ¿Quieres jugar a esto, pedazo de snuffler? ¿Cómo te...? Diría que estáis conspirando contra mí. Oh, no, para nada. Te doy mi palabra, no. Elliot. Eres lento, Yaguatí. Siempre has sido muy lento. Nunca me ganarás a las cartas.
Iré a por su bolsa. No, cada vez que te dejo a ti se va todo al carajo. Dios, Yaguati, ¿qué demonios ha pasado aquí? Tuvimos una discusión, Humboldt y yo. ¿Y todo esto por un poco de calderilla? Por 20 de los grandes. ¿Y pretendíais dejarme tirado en la selva? Para serte sincero, sí. Ah, genial. ¿Y cómo iba a encontrar a los Otopi? Hablamos demasiado de ti. Me estoy muriendo. No me toques, no ya, me toques. Bueno. Ir con los Otopi no es tan estúpido. No hay nadie más por aquí. Bueno, al menos son buenas noticias. No, tú no los conoces. Dame la mochila. Oye, tú me has pedido la mochila. Admiro tu valor de verdad, pero no creo que puedas ir muy lejos. Ya vienen. Voy a mandarles un mensaje. ¿Un mensaje? ¿Los Otopi pueden recibir mensajes? No siempre. Tienen muy poca cobertura. Suelen estar en Edge. ¿En Edge? Oh, oh. ¿Qué pasa? Me muero. No, no. No, 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 no. Yaguati, Yaguati, no te mueras. No, 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 no me dejes solo, Yaguati. ¿Eh? ¡Yaguati! ¡Yaguati! Necesito ayuda. Por mí como si te mueres, imbécil. Me llamo Elliot. ¿Eres el líder de los Otopi? No hay razones, pues, para dudar de la eficiencia de ciertas prácticas mágicas, pero al mismo tiempo se observa que la eficacia de la magia implica la creencia en la magia y que ésta se presenta en tres aspectos complementarios. En primer lugar, ¿eres Elliot? Sí. Pero se suponía que debía reunirme con el líder de los Otopi. Soy yo. Perdona, yo... Dime, ¿qué les ha pasado a esos dos? Ah, sí. Bueno, yo no he tenido nada que ver. Han sido ellos. Se mataron durante la noche. ¿Estás aquí por el oro? ¿El oro? ¿Qué va? Vale, no quiero problemas, así que me iré a casa. No, espera, espera. Tengo que enseñarte algo. ¿Lo reconoces? Soy yo con mi madre. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Oye, tranquila. Vale, me llamo Elliot y soy antropólogo. Sé que esta palabra puede dar un poco de miedo, pero simplemente significa ir a conocer a los demás y observarles. Me escondo en un rincón y observo lo que hay a mi alrededor. ¿Eso es un trabajo? Sí. ¿Y te pagan por hacer eso? Sí, y bueno, muy poco. Entonces no me interesa. Adiós. Pues es una pena porque... Solo tendrías que colaborar un poco. Creo...
Creo que el problema es del cabezal del encendedor, sí. Te aseguro que no soy ninguna amenaza. ¡Deja de seguirme! Un hecho excepcional dentro de las sociedades amazónicas. ¡Vete! Los Otopi están dirigidos por una mujer. Al verla, cualquiera diría que es la primera vez que pisa la selva. No sabe cazar. El humo ahuyentará a las abejas. Es una técnica local. Me sorprende que no la conozcas. Le gusta el alcohol. Oh, esta sí que es miel. ¿Quieres un poco? ¿Cómo te llamas? Albertín. ¿Albertín? ¿En serio? El auténtico sabor de la jungla. De Bella... ¿Como un chino diciendo de verdad? No, Belabre. B-E-L-L-A-B-R-E. No, B-E-L-L-A-B-R-E. Sí. No, acaba de poner Belabre. De Belabre, Belabre. Belabre. Ya está. Sigue estando mal escrito. No pasa nada. Lo tengo. Bellabre, ahora sí. Ya es suficiente. Quiero ver a su superior. ¿Es usted antropófaga? Antropóloga. Ah, vale, ya decía yo. Bueno, así que su hijo ha desaparecido, ¿verdad? Sí. Uy. Sí, una edad difícil. Y dice que está con los... Otopi. Otopi. Claro. Ya sabe dónde está. No, hace semanas que no sé nada de él. No, lo entiendo, pero esto no es una desaparición. Le pondré un ejemplo muy sencillo. No he visto a Fabrice, que está en recepción, desde hace 30 minutos, pero sé dónde está. Está en la habitación de al lado. Así que Fabrice no ha desaparecido, ¿entiende? Sí, pero él no está perdido en mitad de la selva. A ver, Fabrice trabaja en una gendarmería que a su vez se encuentra en mitad de la selva, por lo que podría decirse que Fabrice también se encuentra en mitad de la selva. Teniente coronel, ¿usted tiene hijos? No. He reflexionado mucho sobre ello. Pero la carrera militar y los niños, sé muy bien de lo que hablo. Y tampoco he encontrado a la mujer. No hace falta que me cuente su vida. Elliot es un joven... ¿cómo decirlo? Estúpido. Por eso estoy tan preocupada por él. Sí, lo entiendo perfectamente. Haremos lo siguiente. Si nos lo encontramos, se lo haremos saber. Ha sido un verdadero placer conocerla. Yannick le acompañará a la salida, ¿de acuerdo? Oiga, parece que no lo ha entendido. Soy una Belabre. Fabrice ha escrito Belabre. No, Belabre. De Belabre.
Mi abuelo fue general y ministro, mi padre fue general y ministro, mi hermana es ministra y mi hermano general. Solo tengo que hacer una llamada para que le trasladen a Libia. Yo en su lugar haría lo que le he pedido. Es por su bien. ¿Sabe, usted no es la única con contactos? Oh. ¿Quién es? Jean-Daniel Massimoni, director de gabinete del subsecretario de Estado para los veteranos. Además de exdirector de gabinete del anterior subsecretario de Estado para los veteranos. No lo conozco. Por desgracia, falleció. Encuentre a mi hijo. Rápido. ¡Albertín! ¡Espérame! Buenas. Soy amigo de Albertín. ¡Albertín! Ha venido un hombre blanco a la aldea. Deshazte de él. El antropólogo no siempre es bienvenido. Me llamo Elliot. Su presencia suscita curiosidad. ¿Cómo os llamáis? ¿Quién es él? ¿Eh? ¿Qué busca? ¡Oh, pero qué monada! ¿Cuáles son vuestros nombres? Estos primeros momentos son preciosos para el investigador. Sin saberlo, está estableciendo vínculos con aquellos a los que, quizá algún día, podrá llamar amigos. ¿Y este tipo quién es? No es mucho, lo siento. Albertín. ¿Qué quieres? No es culpa mía que no haya oro. ¿Que no es culpa tuya, dices? Vaya, qué gracioso. Hay oro en todas partes, menos aquí. Sí. Mira a tu gente, Albertín, mírales. Aquí nadie da un palo al agua. Y mira que os aprecio mucho. Pero esto va a tener que cambiar. O acabaréis de patitas en la selva. ¿Queda claro? Sí. ¿Queda claro? Sí. Bien. Por cierto, he visto a un blanco río abajo. No sabemos lo que quiere. No nos conviene tener a un francés husmeando por aquí. Podría ser un militar. No, lo dudo. Ya, pero nunca se sabe. Quiero que lo mates. Y así saldremos de dudas. No es mala persona. Me importa una mierda que no sea mala persona. Hazme caso de vez en cuando. Se acabó. Albertín, justo estaba soñando contigo. Es bastante gracioso porque era rubia y un poco mayor. Tenías un fusil enorme y me lo metías en la boca. Debes irte. No, por favor, Albertín. Te lo ruego. No, no soy ninguna amenaza. Mira, te lo ofrezco como gesto de amistad. ¿Qué es esa mierda? Si lo abres, lo verás.
Es todo tuyo. Es mucho dinero, lo sé. Solo hay 5 euros. Mi madre tiene razón, soy un inútil. Perdona, estoy exhausto. Es que acabo de llegar y he visto 2 cadáveres. Me han robado todo mi dinero. Llevo 3 días alimentándome de miel. Y la miel auténtica es asquerosa, sabe fatal. Lo sé. Las abejas fornican entre ellas y luego les sale del culo. Es su mierda. No creo que la miel sea eso. Entonces, ¿de dónde viene? Pues... bueno, la miel es un líquido que sale... ¿Sabes lo que es la miel? Sale de un orificio que, si se encuentra en el trasero... Tienes razón. Le sale del culo. Si sale del culo, tiene que ser mierda. Mm. Lo que viene de la naturaleza es repugnante. Eres una india muy rara. ¿Conoces a muchos indios? No, pero me gustaría... Son imbéciles, como todo el mundo. No, los hay en todas partes. Creo que estás siendo un poco injusta. Dices eso porque estás depresiva. ¿Cómo dices? Nada, olvídalo. Puedes quedarte si quieres. ¿De verdad? Un tiempo. Gracias. No me toques. Bueno, amigo, cuéntame, ¿cómo lo hacéis para encontrar oro? Pues cavamos un hoyo. De acuerdo. ¿Me dices tu nombre? Ignaz. ¿Ignaz? Mm. Pero, ¿a quién nos ha dado esos nombres? El señor Conrad. ¿Y quién es el señor Conrad? Nuestro jefe. ¿Te interesa lo que te estoy contando? Sí, perdona, continúa. Entonces cogemos un poco de tierra y le añadimos mercurio. ¿Cómo? Es altamente contaminante, pero bueno... Y lavamos la tierra. ¿Con las manos desnudas? ¿Laváis con mercurio y sin guantes? Claro, no hay problema. ¿No vas a lavarte las manos, Ignaz? No, no es necesario. Sí. Y sí que lo es. ¿Mm? Parece que solo coméis patatas fritas. No. A veces comemos otras cosas. ¿Y nunca vais a cazar? Los Otopi no tienen religión, ni ritos, ni dioses. Consumen en abundancia una extraña sustancia cuyo humo inhalan a través de unas pequeñas pipas de metal. La llaman... punca. Dime, ¿qué lleva eso exactamente? Es muy buena. ¿Ah, sí? Te hace más fuerte. En otro momento, quizá. Venga, chicos, vamos a enseñar cómo se hace. ¡Cuidado! ¡Eh! ¡Tú te sacar así! ¡Venga! Eso es. ¡Dale! ¡Un poco más fuerte! ¡Más velocidad! Oh, ¡venga, si no sabéis perder! ¡Sois muy malos! ¡No podéis seguirme el ritmo! Frente a Beatriz. Beatriz... totalmente enamorada de Eduardo, porque estaban... Oh, señor, ¿usted otra vez? ¿Cómo va la investigación? Creo que aquí nadie da un palo al agua. No, claro que trabajamos, señora. Ahora mismo Fabrice está tramitando una orden de búsqueda, pero ha hecho muy bien en venir, la verdad, porque todavía me sale Blarbe en el registro. ¿Me podría repetir su apellido? ¿Está de coña? No. ¿Y qué está escribiendo? ¿Qué es esto? Nada, a ver... Igual. Sentí aquella frontera recorriendo cada hueso de mi cuerpo mientras descubría el impetuoso río Oyapock, que parecía cortar la jungla en 2. ¿Qué es esto? Nada. No es asunto suyo. ¿De acuerdo? ¿Un soldado en la jungla está escribiendo una novela? No, no es una novela. Es más bien una especie de relato autobiográfico con algunos toques de romance para crear algo de tensión. Además, he creado un personaje femenino, Beatriz.
que es bastante ambiguo porque es piloto de helicóptero y conoce a un contrabandista a su pesar. Bueno, o eso dice, porque con ella nunca se sabe. Muy bien, pero mientras vosotros no hacíais nada, he encontrado una pista. ¿Ah, sí? Sí, han visto a mi hijo río arriba con un alemán. Y por lo que me han dicho, hay un alemán por aquí, un tal Humboldt. Humboldt. Es un amigo y un tipo encantador, además. Un tío muy, muy cachondo. Perdone, me río porque una vez estábamos... ¿Dónde era? En San Josh, en la plaza del ayuntamiento. Y un vendedor de piñas se acercó... Oiga, deje ya de contarme sus anécdotas, a trabajar. ¡Venga! Vale. Deje que ordene un poco el escritorio, por lo menos. Serán 2 segundos. Tampoco hay que estresarse. No, aún no está encendido. Pero tráigase el puro, sí, si claro. Quiere. Sí, sí, iba a llevármelo, pero quería meterlo en el estuche. No se lo guarde. No, 2 segundos. Werner, soy François Ibs. ¿Werner? ¿Qué hora es? Ah, bueno, 2 de la tarde. Claro, debe de estar durmiendo la siesta. Es que es una bestia de la noche. ¿Sabe lo que quiero decir? Buah, aquí huele un poco a rancio, la verdad. Oh, joder, se nota que no entra mucho aire aquí. Oh. Ay, 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 el viejo Humboldt. Un auténtico soltero. O un auténtico enfermo. Uy, está mojado. ¿Ha encontrado algo? Esta es la letra de Lyot. ¿En serio? Pues si es verdad que está con Humboldt, le aseguro que no tiene nada que temer. El único riesgo es que lo ponga mirando a Cuenca, ¿sabe? Organizaremos una expedición a la jungla. No, pero... ¿A la jungla? Jefe, dile algo. A mí me hace tan poca gracia como a vosotros. Parece que no conocéis muy bien vuestra zona. ¿Sabéis dónde está el Tampoc? ¿El Tampoc? No. ¿No tenéis mapas? Por supuesto que tenemos mapas. ¿Y bien? Están en el armario detrás de usted. ¿Pero qué? Ya te vale, Yannick. No los veo. Veamos. Esto no es. Esto tampoco. No. ¿Y esto? No, tampoco. Guarda eso. Espera. Que no. ¿Son estos? No, ¿estos son vuestros mapas? ¿Estas antiguallas? ¿Perdone? ¿Antiguallas, dice? Sí. Pues no encontrará mejores mapas por aquí. Pertenecieron a mi mentor, el comandante Conrad St. Gilles. Conocía la selva como nadie. Era un hombre por el que sentía un respeto enorme. De hecho, siempre llevaba este diario encima, el libro de la selva, como él lo llamaba. Un documento admirable. ¿Y ahora dónde está su comandante? Murió hace 10 años. En la selva, probablemente. Jamás encontramos su cuerpo. Todo un mentor. Usted lo ha dicho. Todo un mentor. Elliot. ¿Estás bien, Gilbert? Ha habido un pequeño incendio, pero no te preocupes. Pasa constantemente. ¿Qué quieres? Verás, lo he estado pensando. Y quiero probar la punca. Excelente idea, Elliot. Pero antes explícame lo que contiene. Está bien. Prepararé un poco. Bueno, primero coges medicamentos. No te cortes, necesitarás mucho. ¿Cómo cuántos? ¿3 tubos? 3 está bien. Y luego... Pam, 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 lo mueles. Pam, 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 y lo viertes en un recipiente de cristal. Espera, aún quedan trozos grandes. No importa. No importa, vale. Añades el disolvente. Un poco, no mucho. Y lo calentamos al baño. Al baño María. Mientras se cuece, mezclamos gasolina y limpia metales. No te preocupes por la gasolina. Puedes usar de cualquier tipo, la que pones en el motor de la barca, por ejemplo. Y también lo ponemos a calentar. Ahora ya podemos hablar. Dime, ¿va todo bien? Está siendo muy duro. Cuando llegué a vuestra aldea no esperaba todo esto. Tengo que lidiar con ellos. Vale, espera.
Ya se ha cocido. De esta manera, obtenemos un polvo rojizo. Si sale amarillo, es extremadamente tóxico. Vaya, pues diría que este ha salido bastante amarillo. No, en absoluto. Y ahora ya está listo para pasarle... Lo siento, Gilbert, pero a mí me parece amarillo. Calentamos. Muy bien. Le añadimos desengrasante y cocaína. Todo el bote. Y removemos. La gasolina ya empieza a bullir. Perfecto. Entonces lo viertes muy lentamente. ¡Puf! Lo filtras. Con cuidado, está caliente. Como el demonio. Y luego lo metes en el microondas 5 o 6 minutos, como mucho. La punca está basada en una receta brasileña, pero la he mejorado un poco con algunos productos de la... Está bien, sí. Bueno, por la ciencia. Pues sí, sí que pega fuerte. Sube muy rápido. Demasiado para mi gusto. Bueno, ahora mejor. ¿Tu primer ciego de punca, amigo? ¿Eh? ¿Es usted el que ve? Hace mucho tiempo que no visito esas tierras, amigo. ¿Alguno de vosotros es indio de verdad? Aquí hay mucha gente que va y viene, y bastantes brasileños. Consuela, que vive ahí, era publicista. ¿Consuela? Se cargó a su marido, o algo así. Vosotros sí que sabéis vivir la vida. Todavía no entiendo para qué necesitáis el oro. Aquí lo tenéis todo a vuestro alcance. Podríais vivir de forma más austera. De los frutos que ofrece la selva, por ejemplo. ¿Como esos salvajes que van en pelotas? No hay por qué faltarles el respeto a las sociedades naturalistas. ¿Te gustaría vivir como ellos? ¡Claro que me gustaría vivir así! ¡Me encantaría! ¿Me echas una mano? ¿Siempre? Ron, gasolina y mercurio. ¿Vale? 2 de cada. ¿Mm? Y cocaína. ¿Ah, sí? Sí, y bicarbonato de sodio. ¿Bicarbonato? También me llevaré algunos dulces para los niños. Sí. Y necesito munición para las armas. Sí, esto vendrá bien. Oye, Albertín, ¿tu casa está bien aislada? ¿Aislada? Contra el fuego. Nos ha llegado un lote enorme desde Francia. Se llama amianto. Es algo caro, pero efectivo. Recubre todas las paredes de tu casa con esto y estarás a salvo. Huele bien. Y que lo digas. ¿Nos podemos llevar esto? Os ayudará a trabajar de forma más eficiente. Vale, pues nos los llevamos también. Son 11 gramos. Apúntalo a mi cuenta. Conrad no me deja darte más crédito. ¿Y qué tal un diente? Déjame ver. ¡Mamá! ¡Extracción!
Si no he entendido mal, esta tienda pertenece a Conrad, ¿verdad? Ajá. Y tú, Albertín, estás extrayendo oro para Conrad, ¿no? Ajá. Y el oro que te quedas, luego lo gastas aquí, en esta tienda que pertenece a Conrad. ¿Entiendes lo que quiero decir? No. Que al final se lo estás dando todo a Conrad a cambio de nada, ¿sabes? Vamos, que te están tomando el pelo, Albertín. Llega un momento en que el antropólogo no puede seguir siendo pasivo. ¡Atención! Y debe involucrarse con los sujetos que estudia. Bien, escuchad. Debe convertirse en su hermano. Como ya sabéis, llevo un tiempo observando a vuestra gente. Debe trabajar con ellos codo con codo, mano con mano. Entre todos juntos vamos a intentar aumentar la productividad con la implementación de procedimientos más eficientes. ¡Más rápido! ¡Sé que podéis ir más rápido! ¡Va, no seáis azules! ¡Hey, Nat! ¡Te estoy viendo! ¡Venga, más rápido! A través de la inmersión total en la vida tribal, el etnólogo es capaz de abrazar la cultura indígena. Albertín y yo hemos decidido dividiros en dos equipos. El equipo amarillo se encargará de la extracción del barro y el equipo rojo del lavado. ¡Venga, más rápido! ¡Así! ¡Descansad! Era broma. ¡Seguid! ¡Más rápido! Para pensar como ellos, debe vivir como ellos. Hoy es un gran día en la historia del pueblo Otofi. O al menos esperamos que lo sea, Albertín y yo. ¡Bravo! No hay quien se coma esto. Esto no es ningún título de propiedad. Es lo que pone ahí abajo, ¿lo ves? Título de propiedad. Sé leer perfectamente, pero no está notariado. Hay faltas de ortografía por todas partes y en la séptima página se convierte en la póliza de seguro de un Volvo. Así que usted no es propietario de este terreno. ¿De dónde ha salido este tío, Albertín? ¿A qué estás jugando? A partir de ahora le hablas a él. Es el hombre de mi vida, mi Elión. Bueno, señor Sengil, he revisado los términos de su asociación con los Otopi. Y debo decir que son inaceptables. Inaceptables, ¿vale? Tenga, aquí hay unas 3 onzas. Es oro puro, químicamente procesado. ¿En una semana habéis extraído eso? Sí, en una semana. ¿No me crees? Tendremos un montón así. Bueno, eso es una previsión demasiado optimista, pero es cierto que ha habido una mejora. ¿Qué voy a hacer con ese oro? Voy a comprar a Wong, para empezar. Luego compraré tu tierra. Y pondré a gente a trabajar en ella, allí en el barro, como los cerdos. Bueno. Como venía diciendo, hemos mejorado las condiciones de meteré trabajo. Meteré a brasileños, franceses, indios. Los pondré a trabajar a todos. Y si alguien no quiere trabajar, lo dejo hecho un colador, ¿vale? De acuerdo. Gracias, Albertín. Verá, en las próximas también semanas... También me montaré un ejército, todo para mí. Y me cargaré a esos militares. Sus planes empiezan a darme escalofríos. ¿Por dónde iba? Sí. Y los Otopi irán cargándose a los militares uno a uno. ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Pam, pam, pam! A los brasileños, a los franceses, los mataré a todos. Vale, ya ha quedado claro que te los vas a cargar a todos. Sí. Señor Sengil, pronto podremos proporcionarle grandes cantidades de oro. Me parece bien. Solo que usted será nuestro cliente. Te propongo otra cosa. Tú me das ese oro y a cambio yo te perdono la vida. Oye, para el carro. Te aconsejo que no vayas por ahí. ¡Jean-Jacques! Albertín, yo también tengo secuaces. Emilio. ¡Ignaz! Sergio. ¡Georgette! ¿Dónde está? Ya viene.
Bueno, ya no tengo más hombres. ¿Y a qué vienen tantas armas, querida? Señor St. Gilles, no queremos la guerra. Solo pedimos un acuerdo más equitativo. ¿Es que tengo cara de negociante equitativo? Tienes cara de imbécil. Ah, oye, ya está bien. Es una pena porque nuestra producción se ha multiplicado por 20 en las últimas semanas y el oro es de mejor calidad gracias al trabajo de nuestro químico. ¿Qué químico? ¿El yonki ese? ¡Wow! Bueno, sí, es un yonki, da igual. En fin, le proponemos 900 por onza. Ah. Sigue siendo un buen precio para la reventa. Todo apunta. Aquí hay un cambio generacional. Genial. Es el dinero de mi beca. Bien. Bueno, vámonos. ¿Ahora quién es tu papacito? Deshaceos de ese cabrón. No te vayas muy lejos. Chicos, comprobemos que los rastreadores funcionan correctamente. Yannick. Listo. Fabrice. Listo. Bruno. Listo. Renat. Listo. Maxim. ¡Ay, joder! ¿Qué ha sido eso? Señora de Bellabre, ¿me recibe? Me he dejado el aparato ese en comisaría. ¿Cómo puede ser usted tan imprudente? ¿Y si se pierde? Puedo apañármela sin usted, Rastallés. No es tan difícil sobrevivir en la selva. Solo tienes que seguir los arroyos hasta el río principal, hasta que te encuentras algún poblador. Lo he hecho cientos de veces. Claro que sí, pues anda, disfrute de sus estúpidas papayas cuando le esté devorando un puma. Joder. Ese mentor suyo era un depresivo. ¿Y eso? La civilización occidental está condenada a la extinción si se niega a admitir esta verdad. El universo como esta selva está vacío de significado y valor. La vida misma no tiene sentido. Uno debe elegir entre ser la presa o el depredador. Era un hombre atormentado, ¿sabe? Oh, ya no puedo más, no puedo más. Me están devorando. Oh. Humboldt. El idiota ha estado aquí. Me repatea que admira al idiota de Levi Strauss. Oh, qué desgracia. ¿Quién querría hacerte daño, amigo? Eras tan buena persona y tan divertido. Una vez estábamos en la plaza del ayuntamiento. Bueno, madre del amor hermoso, ¿qué está haciendo? El cabezal del encendedor está obstruido. Gracias por compartir sus conocimientos de mecánica, pero le recuerdo que esto es una escena del crimen, así que no toque nada. Vale, genial, ya lo ha tocado. Es un machete. ¿Y esto? Ah. Oh, eso es una oreja. No, no es la oreja de Elliot. Y ahora ha cogido la oreja. Señora de Bellabre, por favor, por última vez. ¿Y esto es una colilla de cigarro guaraní? Los otopis son guaraníes. Ah, sí. Sí, son guaraníes. ¿Esto de aquí? Es mercurio. Son buscadores de oro. O fabricantes de termómetros. Los termómetros funcionan a base de mercurio, por lo que deben ser termómetros falsificados, sin duda. La última vez que utilicé uno de estos marcaba 38,5 en lugar de 41. Acabé en urgencias. ¿Y esto le resulta familiar? Sí, parece una vieja caja de cartón. No, el logotipo, Raspallés. El logotipo. Chicos, escuchad. Estamos buscando un establecimiento llamado One y que aparentemente fabrica cajas de cartón viejas. Así que manos a la obra y ojo a visor, ¿de acuerdo? Buenos días, señor. Buscamos a este joven. ¿Le suena de algo? ¿No? Oiga, ese muchacho no es mi hijo. ¿Cómo que no es su hijo? Entonces, ¿quién es? Enséñele la orden de búsqueda. Venga, saca la orden. Tiene que estar bromeando. ¿Blarbe? Eso explica por qué nadie nos contactó. Y tampoco ayuda que no haya teléfono, ni nada que indique que esto sea una orden de búsqueda. Vale, pues, ¿ha visto por aquí a alguien que se le parezca? ¿No? Bueno. ¿Y esto? No sé. ¿Wong?
¿Le suena? ¿No sabe quién es? No sabe nada. Aunque ahora no dejo de asociar a este mendrugo con su hijo. Para mí son clavaditos. Raspallés, es usted un lastre. Raspallés, es usted un lastre. ¿Qué quiere decir con eso? Quiere decir que eres un lastre para el equipo. Una carga inútil que ralentiza y obstaculiza nuestra búsqueda, como una especie de cadena. ¿Tienes algo más que decir? Dímelo, porque podría pasarme el día escuchándolo. Yo no quería... Da igual. Y Fabrice, ¿me puedes explicar qué es esto? ¿Qué es eso de Blarbe? Es de Bellabre. ¿Y quién es el de la foto? ¿Tu primo? ¿De dónde carajo lo has sacado? ¿Has ido a buscarlo a Google Imágenes otra vez? ¿Has buscado Blarbe y te ha salido este pelirrojo amante del trial? Oye, esto ya es demasiado. Bueno, muchachos, mañana volvemos a la base, ¿de acuerdo? La investigación se ha estancado. Ya hemos hecho cuanto hemos podido. No lo entiendo. Es su deber arrestar a los buscadores de oro. Debería estar contento. Al teniente coronel le da pánico la selva. No me da pánico la selva, Yannick. Es que he tenido muy malas experiencias y no quiero jugármela otra vez, ¿vale? Hay un pasaje sobre los Otopi. ¿En serio? ¿No lo habían leído? He leído solo el principio, porque es fascinante. Al parecer, su aldea se construyó sobre una gran veta de oro. Y por lo visto, sedujo a la hija del jefe. ¿Era un Don Juan? Una pequeña leona de cobre, una potra feroz, recién salida de la infancia, con pechos duros como cocos, que sabe ser dócil cuando se deja guiar por manos expertas. Le juro que desconocía completamente ese aspecto de su personalidad. La he llamado Albertine. Le estoy enseñando a leer y a escribir. Eso está muy bien. Esa pequeña perra salvaje está dispuesta a hacer todo para complacerme. Me ha prometido poner a los Otopia a trabajar. Déjame hacerlo. No, espera. Tú primero. No te arrepentirás. No. Deja que te pinte. Escucha, te quedará genial, créeme. Y además, son tus tradiciones. Venga. Es feísimo. No, ¿qué dices? No es feo. Déjame. No, solo los viejos se lo hacen. ¿Cómo que solo los viejos? ¿Por qué dices eso? Es una costumbre preciosa. Y si no te gusta, te la borras. ¿De acuerdo? Hazlo por mí. Vale. ¿Sí? Bien. Quieta. Oye, no. ¿Qué peste? No peste, mira. ¿Qué le has puesto? ¿Ya está? ¿Puedo verlo? Todavía no. ¿Y ahora? Sí. El antropólogo no es un hombre corriente. Es un ser abstracto. Se diferencia de los suyos. Y tampoco se asemeja a quienes estudian. Está suspendido entre dos mundos. Tienes una voz angelical, Nani. Es por ello que pierde la cabeza. ¿Cómo estás? Siento haberte asustado. ¿Qué? ¿No dices nada? Espero que estés disfrutando de las vacaciones. ¿No deberías tomártelo con menos calma? ¡Contesta mi pregunta! ¿No deberías tomártelo con menos calma, Francis? ¿Sabes lo que es esto? ¿No ves que lloro sin procesar? ¡No, no, no! ¡Deja de llorar! ¡Llorando no vas a conseguir quitarme el enfado! ¿Qué carajo quieres que haga con este montón de barro? ¡Me estás cabreando! ¡Ya estamos hartos de tus berridos! ¡No tienes ningún derecho a gritarnos! ¿Acaso somos máquinas, pedazo de cretino? ¡Nos estamos dejando la piel desde que llegaste aquí!
Cuando vuelvo a casa por la noche, ya no tengo ganas de darle a la punca. Escúchame, amigo, te voy a arrancar la cara. Suficiente. ¡Quiero ver oro, gandules! ¡Poneos a trabajar! Si algo he aprendido aquí, es que no hay naturaleza. Tan solo caos. Estamos a merced de un poder incontrolable. Si algo he aprendido aquí, es que el hombre puede abandonar la selva. Pero la selva jamás abandona al hombre. Elliot. Lo siento. Tengo la sensación de que la gente de la aldea me quiere muerto. ¿Qué estás haciendo? Practicar. Hay un jaguar al acecho. ¿Y qué vas a hacer? Cargarme al jaguar. ¿Ya no nos estudias? Sí, tranquila. Escribo de noche. Voy a revolucionar la sociología. Estoy haciendo la tesis definitiva. Es la leche. ¿Y por qué no te tranquilizas un poquito? Al contrario. Es mejor estar nervioso frente al jaguar. Masajea de maravilla, Raspallés. Gracias. Creo que podría dedicarse a ello. Masajista de señoras. ¿Qué ocurre? Jefe, tenemos visitas. Estoy dando un masaje. Lamento insistir, jefe, pero Renard ha identificado una embarcación con el nombre de Wong. Oh. Buenas noches, caballeros. Gendarmería Nacional. Buenas noches. ¿De dónde han sacado esa barca? Del bazar chino. ¿Y dónde está ese bazar? Diríjanse río arriba, hasta la Sierra Tumucumac, y después desciendan el Maparí por el lado brasileño. De acuerdo, gracias. Perdone, no he entendido nada de lo que ha dicho. Me han hecho gracia los nombres. ¿Podría repetirlo? Diríjanse río arriba hasta la Sierra Tumucumac. Después desciendan el Maparí por el lado brasileño. De acuerdo. Oiga, lamento la insistencia, pero he tenido un pequeño lapsus. ¿Hasta dónde hay que seguir el río? Diríjanse río arriba, hasta la Sierra Tumucumac. Vale. Y después desciendan el Maparí por el lado brasileño. Genial, no les molesto más. Gracias. Va a pensar que soy estúpido, pero solo me falta el final. ¿Estás seguro? Tendría que haberle vuelto a preguntar. ¿Maxim? Sí, teniente coronel. Tú eres el de las barritas de chocolate, ¿verdad? Dame una, que me está dando un bajón de azúcar. Enseguida. ¿Qué demonios hacen aquí esos franceses de mierda? Mirad, ahí están nuestros amigos brasileños. ¡Wow! ¡Eh! ¡Hola, amigos! Francia está por allí. ¿Qué? ¡Por ahí! Qué majos son. Hola, amigos. Capitán, tenemos un problema aquí.
Buenos días. Déjeme hablar con ellos. Señora de Belabre, por favor, no empiece otra vez. El profesional aquí soy yo. Y le aseguro que las interrogaciones son mi especialidad. Chicos, las manos quietas, ¿vale? Uh-huh. Buenos días. Así que tú eres el famoso Won. El mismo. ¿Quién eres tú? Teniente coronel Raspallés, de la gendarmería francesa. Tengo una pregunta para ti. Buscamos a los Otopi. ¿Los Otopi? Sí, los Otopi. ¿Otopi? ¿Te suenan de algo? ¡Mamá! ¿Te suenan de algo los Otopi? ¡Haz que se marchen ya! Hago lo que puedo. No, no nos suenan de nada. Lo siento. No nos suenan, lo siento. Gracias. Hacía tiempo que no me reía así. Es gracioso porque uno de tus colegas me dijo exactamente lo contrario. ¿Qué colega? Tu mejor colega. ¿Cómo se llama? Chan Cheche. ¿Perdona? Chan Cheche. Chan Cheche. No hay nadie así. No significa nada. Pero era algo parecido. Mira, aquí no hay nadie con ese nombre. De acuerdo. Tenemos bastante trabajo, ¿sabes? Está siendo un día muy duro y no podemos ayudarte. Podéis volver más tarde, quién sabe si... Tengo una pregunta para ti. ¿Te parezco un papanatas? ¿Un papanatas? Sí, ¿te parezco un papanatas? No. ¿No? Vamos, sé sincero conmigo. No. Olvida el uniforme. ¿Acaso he entrado en la tienda y he dicho... ¡Buenos días, caballeros! ¿Dónde están los Otopi? No. ¿Acaso he entrado y he dicho... ¡Din, din, 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 din! No. Dímelo, necesito saberlo. ¿Acaso he cogido una bolsa de patatas y he hecho... ¡Ah! ¿Eh? ¿Lo he hecho o no? No. ¿No? Ven, te contaré un secreto. Venga, acércate. Entonces, ¿por qué siento que me estás hablando como si fuera un papanatas? ¿Por qué me habláis todos como si fuera un papanatas? ¡Suéltale! De acuerdo, ahora mismo lo suelto. ¡Basta ya! ¡Largaos! Por supuesto. ¡Fuera! Chicos... Estoy cediendo. Me encuentro fatal. ¿Qué estáis haciendo, chicos? Necesito bailar. Esta música me lo pide. Chicos, estamos de servicio. Me están apuntando con una escopeta. ¿Pero qué pasa con vosotros? ¡Mierda! Ustedes han entrado ilegalmente en territorio nacional brasileño. Suelten las armas y salgan con las manos en alto. ¡Jefe! 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 ¿Qué? ¡Estamos haciendo historia! ¡Es la guerra! ¿Qué me estás contando, Yannick? ¡No siento los dientes! ¡No siento los dientes! Si no salen ahora, nos veremos obligados a disparar. ¡Ah, lo que faltaba! Vale, escuchadme bien. Dejad de llorar y de vomitar, ¿vale? ¡Nadie se mete con los franceses! Reduciré su visibilidad con esta granada de humo. Los atacaremos por detrás, ¿de acuerdo? Allá voy. ¡Oh, mierda! Otra granada defectuosa. En fin. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Me la he comido de lleno! La situación diplomática es grave, teniente coronel. Estamos al borde de una escalada militar. Regresen a la base de Sangsua inmediatamente. Cambio. Recibido, coronel. Cambio. ¿Hola? ¿Conversación finalizada? Sí, conversación finalizada. ¿Por qué me voy a molestar en decirlo? Perdone, coronel. Lo siento. Creí que siempre terminábamos los comunicados con corto. ¿Corto? ¿Corto? Sí, corto. Por todos los santos. No me sea idiota. Bueno,
Chicos, va siendo hora de volver a la base. Esto es deprimente. Pero ya no podemos echarnos atrás, ya casi hemos llegado. No insista. Mientras estemos en la selva, seguirá a mis órdenes. Haga lo que quiera, yo voy a por mi hijo. Creo que no lo he entendido bien, señora. ¡Oiga, quite sus sucias manos de mi blusa! ¡Es lino irlandés! Escúcheme, si me apetece sonarme los mocos en su blusa, me sonaré en su blusa. Si quiero limpiarme las orejas, me las limpiaré con su lino irlandés. Haré pequeñas bolitas con ella, cogeré un palillo, me lo meteré en la oreja y me la limpiaré. ¿Lo ha entendido, señora? Está obsesionado por los orificios. ¡Basta ya! ¡No la soporto! Puede que sea la mujer más importante del mundo, pero aquí usted no es nadie. Y cuando yo digo que vamos, ¡vamos! ¡Soy teniente! ¡Coronel de la gendarmería francesa! ¡Obedézcame! ¡Si no, la ataré! ¿Está claro? ¿Qué tal si le hago un poco de sopa? ¿Un poco de sopa? Para usted y sus hombres. Pues no diría que no. No se estará bien. Soy un inútil. Para nada, jefe. Sí. Sí, así es. Soy la peste. No, no eres la peste. Entonces, ¿por qué meto siempre la pata en todo lo que hago? Tal vez no estés hecho para el ejército moderno. Como dices, se ha convertido en un trabajo de tecnócratas. La cultura de los números. Solo importan los números. Exacto. Eres un hombre de letras. Así es. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que debería dejarlo? Tal vez sea el momento. Así podré centrarme en la escritura. Yo no iría tan lejos, jefe. Su sopa está deliciosa. De verdad, muy rica. Bravo. Muy rica. ¿Usted lo come? No, cuando cocinas vas probándolo y... se te quita el hambre. Sí, es gracioso. Mi madre es clavadita a usted. ¿Teniente coronel? Sí. Tengo un problemilla con las manos. ¿Qué pasa con tus manos? Vale, creo que ya lo voy pillando. Es increíble. ¿Alguien puede ayudarme? ¿Alguien puede ayudarme? Adiós, Raspallés. Me cae bien en el fondo. He sido dura con usted, pero soy una mujer dura. Eres un completo patán. ¿Cómo he podido tener un hijo tan estúpido? Tendríamos que haberlos matado cuando pudimos. Cuando ya no esté, te pisotearán. Te lo digo por tu propio bien. Todavía no entiendo cómo me ha salido un hijo así. No haces más que humillarme. ¿Ahora te haces el duro conmigo? ¿Dónde están los Otopi? Jamás te lo diré. Dímelo o me la cargo. ¡No lo hagas! ¿Dónde están? ¡No lo hagas! ¡Dímelo, vamos! ¿De Belabre? Ah, sí. Los de Belabre sois una familia pudiente, ¿no? Aristocrática, ¿verdad? Saint-Gilles, me importan un bledo sus asuntos. He venido a recuperar a mi hijo. Lléveme hasta él y nos iremos. No deseo otra cosa, señora. ¿Esa es la líder de los Otopi? ¿Quién es? La madre de tu amiguito. ¿Amiguito? Quiere llevarlo de vuelta a Francia. Olvídese.
Está muy a gusto. Cuidado, porque estoy así de pedirle al ejército que arrase tu aldea. Y yo estoy así de pedirle a Jean-Jacques que te dispare en la cara. Se respira buen rollo. Oye, Albertine, tenemos que hablar tú y yo. Cuidado con esta mujer, es peligrosa. Yo también soy peligrosa. Albertine ha venido con el ejército. Es evidente que tu Elliot no es un don nadie. Los militares vendrán por él y no creo que aprecien vuestro modo de vida. Pues que venga. Para ya de decir gilipolleces, por favor. Os masacrarán. Conozco bien a su líder, se llama Raspallés. Es un sanguinario. Un tipo inteligente y cruel. Sus hombres lo llaman el jaguar. ¿El jaguar? Sí, no eres rival para él. Por el amor de Dios, eres la reina de la selva. El negocio va sobre ruedas, estás haciendo pasta. ¿No es lo que siempre quisiste? ¿De verdad vas a joderlo todo por él? ¿Dónde estabas? Te he estado buscando. ¿Qué estás haciendo? He cazado al jaguar. Ahora tendremos algo más de carne. Habrá que cargarse a otro para hacerte una túnica. Así podremos ir conjuntados por la aldea, ya verás. Tengo que decirte algo. Yo también tengo que decirte algo, Albertine. ¿Qué? Te quiero. No, 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 no. Tenemos que hablar seriamente. ¡Mi madre! ¡Mi madre! ¡Ha venido mi madre! ¡Está con Conrad! ¿Qué carajo hace ella con Conrad? Vale, actúa con naturalidad, ¿de acuerdo? ¡Ha venido para humillarme! Cuento contigo, dile que no me has visto, ¿vale? Que me fui hace mes y medio. ¡Por favor! Bonita casa. ¿Dónde está mi hijo? ¡Oh! ¡Pobre muchacho, mírate! Te has metido en un buen lío. No te pongas así, estoy bien. ¿Me tomas el pelo? ¿Encerrado en un baúl? Sí, ya lo sé. Estaba encerrado en un baúl ahora, pero no es algo que haga de costumbre. Ha sido pura coincidencia. En fin, ¿qué estás haciendo aquí? He venido a por ti. Es muy amable de tu parte, pero has venido en vano. Me sabe fatal, estoy hasta arriba de faena y todavía tengo... ¡Basta! Lamento interrumpir este reencuentro. Es bastante conmovedor, pero tienes que escuchar a tu madre. Es hora de que una figura paterna intervenga. ¡No! ¡No! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Lo hacemos por tu bien! ¡No necesito tu ayuda! ¡Acabo de matar a un jaguar! ¡Al baúl! ¡No! ¡No, por favor! ¡Albertín! ¡Haz algo! ¡Albertín! ¿Te has visto, hijo mío? ¡Al baúl no! ¡Albertín! ¡Ayúdame! ¡Albertín! Me has arruinado la vida. ¿Seguro? ¿Recuerdas cuando te pedí que organizaras la fiesta de mi décimo cumpleaños? No. Dijiste que celebrar un nacimiento no tenía ningún sentido. Claro, todo el mundo nace, no veo por qué hay que celebrarlo. Hay que tener más tacto con los niños. Usted no es la persona más indicada para darme lecciones. He leído su diario, así que llévenos a la base. No vamos a la base. ¿Cómo dice? Se me ha ocurrido una idea mucho mejor. Suponiendo que no tiene dificultades para llegar a fin de mes, he pensado que tal vez podría reasignarme una pequeña parte de su fortuna. ¿Nos está secuestrando, Saint-Gil? ¡Te lo mereces, por bruja! ¿Es usted consciente de que los militares me están buscando? Cuando dice militares, ¿se refiere a Raspallés? Entonces soy consciente, sí. Sí, ya voy. ¿A todos os parece normal que esté en un baúl? No sé, me iré una Lipolipo, frontera 86, con Surinam. 57, 78, ¿sí? 39. ¿Y 39? Vale, ¿lo ha anotado Fontenelle? Sí, sí, bien. Pues envíe el dinero a esa cuenta lo antes posible. ¿600.000 euros? ¡No! ¡600.000, no 500.000! Puestos a elegir, prefiero 600.000. 600.000, ¿vale? Gracias, Fontenelle. No hay problema, ¿verdad? No, pero verá, es que mi mujer...
Así pues, dígale... Sí, Fontenelle, lo entiendo. Su mujer está enferma. Pero no me cuente su vida. Yo no conozco a su mujer. Oiga, me tienen secuestrada en la selva, así que no puedo perder el tiempo oyendo sus lamentos toda la noche. ¿De acuerdo? Adiós. Oh, no se puede ser más quejica. Bien, el dinero ya está en camino. ¿Contento? Bueno, hubiera preferido 700.000. ¿No le basta con 600.000? ¿Cuándo va a soltar a mi hijo? Cuando tenga el dinero. Oh, qué ruido más irritante. Tú sí que eres irritante. Baja un poco esos humos. Me han roto el corazón. ¿Y qué piensas hacer con esa cuchara? Afilarla para abrir la cerradura. Pues no te molestes. Saint-Gilles nos matará en cuanto consiga el rescate. ¿Cómo lo sabes? Es lo que yo haría en su lugar. Ya lo aguanto más. Oye, por favor, ¿por qué no me liberas, eh? Solo me tienes que soltar a mí. Es ella quien tiene la pasta. ¡Yo no pinto nada! No consigo alcanzar el pasador del fondo. Al menos nos hemos vuelto a encontrar. Muy graciosa. He sido feliz con los Otopi. Por primera vez en la vida. Venga ya, Elio. Te encontré medio desnudo, encerrado en un baúl. ¿De verdad? No sé qué clase de obsesión tienes con lo del baúl. Ya te he dicho mil veces que fue algo puntual. ¿Y esa chica aborrecible con la que estabas? ¿No estás cansada de odiar a la gente? Hay que quererla un poco más. Quererla tal y como es, aunque no sea perfecta. Solo queda ahorcarse, si no. O acabar como tú. Mezquina. Y solitaria. Atentos, niños. Os explicaré cómo ganar pasta. ¿Veis esto? Pues está por todas partes. Y este material es muy valioso. ¿Por qué? Porque podemos cambiarlo por... esto. Y esto se puede cambiar por cualquier otra cosa. John Jack. Es John Jack. Estar gordo no es ser fuerte. ¡Oh! El problema es que alguien tiene que extraer todo este material. Y ahí es donde entráis vosotros, chicos. No pongáis esa cara, ya veréis lo divertido que es. ¡Vale, vámonos! ¡Déjalo, no lo cojas! ¡Vamos, vamos! ¿Humboldt? No, soy Albertine. ¿Qué estás haciendo? Salvar a mi Elliot. No me digas que te has enamorado de él. Sí, estoy enamorada de él. ¡Callaos! ¿Sí? ¿Diga? ¿Hola? Oh, ya está bien. Raspallés, ¿qué son esos gritos? ¡Maldita sea! ¡No soporto a ese mono! ¡Fabriz! ¡El mono vuelve a dar por saco! ¿Hola? Lo suyo no tiene remedio. ¿Señora de Bellabré? ¿Dónde se había metido? ¡Le hemos estado buscando! ¿En serio? ¿Me han estado buscando? No, es una forma de hablar. Tan solo nos preguntábamos dónde estaban. Después de probar su maravillosa sopa... Óigame, Raspallés. Me llevé su rastreador. Ah, que al final tenía usted mi rastreador. De acuerdo, pensaba que lo había perdido en un despiste. Me parecía extraño que no lo encontrase. He estado buscándolo como un loco, cuando en realidad no y tenía... Y no ha pensado en rastrearlo. ¡Fabriz! No has rastreado el rastreador, ¿verdad? ¡Rastréelo, por favor! ¡Fabriz! ¿Está por aquí Fabriz o...? Ha salido a cazar el mono. No puede ser. ¡Fabriz! 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 Fabriz, olvídate del mono. Tenemos que rastrear los rastreadores. Llevo una hora gritándote y no respondes. Se ha subido a un árbol, jefe.
¿Qué? Se ha subido a un árbol. ¿Acaso somos guardias forestales? ¡Somos gendarmes! He encontrado a mi hijo. Y también a Saint-Gil, por cierto. ¿El comandante Saint-Gil? ¿Está vivo? Pues claro. Lo estoy viendo ahora mismo. Chicos, tengo muy buenas noticias. El comandante Saint-Gil está vivo. No, retiro lo dicho. Está muerto. Ay, Dios. Chicos, tengo malas noticias. El comandante Saint-Gil ha muerto. Ya son demasiadas noticias que digerir. Desde luego. Localíceme, rápido. Ha sido realmente brutal. Lo siento, Elliot. No, no, sí, yo te perdono. Pero el ver cómo te cargas a una persona me traumatiza. ¿A vosotros no, chicos? No, la verdad. Así es la vida. Rafael, deprisa. Se están besando. El idiota de mi hijo se ha enamorado de una chica que va por ahí matando a gente. ¿Hola? ¿Cómo llevas el rastreo, Fabrice? Dice que no se detecta el módulo especificado y se ha producido un error MSVCP110.DLL. MSV... Haz clic en ignorar. ¡Rafael! Vale, ya funciona. Perfecto, lo tenemos. Pero el puntito no deja de moverse. ¿No estará en un avión? Se lo preguntaré. Señora de Bellabre, ¿está usted a bordo de un avión? Señora de Bellabre, ¿está usted a bordo de un avión? ¿Con quién hablas? Hola, ¿me escuchas? ¿Tú qué crees? Oye, pues puede que esté en un avión, por eso se corta. ¿Hola? ¿Sí? Sí, soy Elliot de Bellabre. Ah. Y usted debe de ser... El famoso teniente coronel Raspallés. Chicos, callaos ya. Bueno, no me corresponde a mí decir que soy famoso, pero es cierto que tengo una cierta reputación en la zona. Teniente coronel, no sé qué le habrá contado mi madre sobre mí. Dijo que eras estúpido. Voy a serle franco. Haré lo que yo quiera. He decidido quedarme aquí, en la jungla, y vivir con los Otopi. Espero que respete mi elección, teniente coronel. Mi madre es incapaz. Durante años he estado tratando de complacerla y jamás lo he conseguido. Pero ahora he encontrado a la persona a la que quiero complacer. Una mujer a la que amo y que me ama. Nos encontramos en Lipo-Lipo. Cerca de la frontera con Surinam. Venga a buscarnos. Estará mi madre. Cuide de ella. De acuerdo, lo haré. Bueno, pues, adiós. Bueno, pues, adiós. Puede que algún día nos topemos en la selva. Eso espero. Te deseo mucha suerte en tu nueva vida, joven. Gracias. Adiós. Elliot. ¿Te dejas esto? De recuerdo. Bueno, adiós.
las mañanas. Cuando yo voy a trabajar. Saio de manhãzinha, volto à noitinha pro aconchego do meu lar. Ha sido un final feliz, ¿no? Sí, ajá. Precioso. ¿Me habéis visto? Cuando os hablo del amor y me decís, para... Uh-huh. Sí, sí, sí. Teniente coronel, no nos des más la turra con eso. ¿Habéis visto lo que hace el amor? Ahora volved al trabajo, ¿vale? Tomáoslo con calma. Buen trabajo, Fabrizio. Enhorabuena. Sí. No era nada fácil localizar el puntito, pero has conseguido salir airoso. Habéis hecho todos un trabajo excelente. Gracias, jefe. ¿Eh? Deberíais estar muy orgullosos. Menos René. A ver si espabilas. Venga, a trabajar.